Muy buenas tardes a todos los que me siguen por las diferentes redes de, de la internet. En Celo, en el canal Celo Venezuela Heroica, o por eBox.com, o por abajo Cadenas Radio. Prosiguiendo con el, el programa de los agravios de Colombia a Venezuela, les tengo un escrito que hizo. El profesor Pablo Oger, cuando se enteró y estudió pues, el, el libro que estoy compartiendo con ustedes, Agravios de Colombia, Venezuela, escrito por Marco Antonio Ángel, que se terminó de imprimir en 1993. Esto es lo que dice el profesor Oger del libro, que no lo he terminado, ¿no? estoy por, pasándolo por cafí, de diferentes capítulos, pero quise hacer este aparte para, para que vean. Digamos la importancia que tiene el libro para personas como el historiador Pablo Her que fue miembro de la Academia de la Historia, profesor de la Universidad Central de Venezuela en Historia, como también miembro de la Cancillería Venezolana, hasta que Carlos Andrés Pérez aceptó que Colombia, la petición de Colombia de, de sacarlo de las negociaciones que se estaban efectuando con respecto al Golfo de Venezuela porque este era un señor demasiado eh, agresivo en la defensa de la integridad territorial de Venezuela. Nacido en España, casado con una venezolana de apellido Febres, y resultó que era una persona demasiado agresiva para defender los, los, eh, digamos, la territorialidad, la soberanía de Venezuela en los territorios que se estaban discutiendo o disputando con la vecina Colombia. Bueno, esto es lo que dijo Oger. El libro de los agravios, Pablo Oger, El Globo Caracas, lunes 11 de abril de 1994. Qué extraño, ¿no? Qué coincidencia que fue escrito el mismo, un 11 de abril. Pero del 94, ya en el 92 había pasado lo, lo de la intentona golpista de... Hugo Chávez. Ok. Me permito simplificar, como indica el título del libro Doctor Marcos A. Angeli, Agravios de Colombia, Venezuela, publicado en diciembre de 1993, que está comenzando a circular. Su autor, hombre de leyes, Carupanero, de las mejores Tirpe Oriental, es uno de los que, en representación del Ministerio de Comunicaciones, asistía a las sesiones del Consejo Nacional debe fronteras creado en 1970 donde lo conocí. Se trata de, del fundado en el primer gobierno de, de Caldera por iniciativa del doctor Aristides Calvani, que era el canciller para esa época. Institución que, a diferencia del actual Consejo Nacional de Fronteras, presidido por el ministro de Estado Pompeyo Márquez, un marxista leninista, de los años 60, 70, escúchenlo bien, marxista, leninista, uña y sucio con Teochoro Pecov, perdón, Teodoro pekov miembros del Partido Comunista de la época, que después, cuando ya pensaron que ya se había acabado todo, entonces se quitaron la, el traje de, de marxistas guerrilleros y se presentaron como eh, firmes defensores del capitalismo. Bueno, este Pompeyo estaba adscrito dentro del más escrupuloso respeto a las tradiciones constitucionales de Venezuela desde 1830. Estaba hablando de este caballero Marco Antonio Ángeles y que era ministro, como le dije, del de Estado Pompeyo Márquez. Estaba encargado de la dirección de fronteras, para que sepa. Ok, todos los asuntos en materia internacional, como son los fronterizos, ese era lo que se ocupaba el caballero este. de entonces a esta parte nuestro mutuo conocimiento con el autor de la obra que, que comento se ha acrecentado el doctor Angeli en su bella y espaciosa casa de Altamira con paciencia y tesón benedictos ha ido recopilando los materiales que, que sustentan este libro de los agravios los que le ha servido de base para ir Degranando los temas en la prensa diaria en beneficio de vasto público de lectores. Son 170 artículos los que conforman estas páginas, que, como diría otro oriental, el viejo Vallenilla Lanz, Laureano Vallenilla Lanz, se caracterizan por su sinceridad y exactitud. Páginas que desenmascaran los objetivos expansionistas de nuestro vecino codicioso. El libro de los agravios aparece en un momento muy oportuno cuando ha culminado el bochornoso quinquenio del menos venezolano de nuestros presidentes, Carlos Andrés Pérez. Quinquenio en el que Colombia, con todo el apoyo del poder político y económico dentro de Venezuela, ha pretendido imponer la doctrina de la llamada integración binacional que el pueblo ha captado con certeza como una entrega de Venezuela a Colombia. Justamente hace unos pocos días Mauricio Pérez Badel ha resumido con pluma firme y sapiencia de abogado y economista el gobierno pasado como cinco años de la co colombianización, el globo 2.4 del 94. 2 de abril pues del 94. Es el proceso vergonzosamente encarnado en los acuerdos CAP-Barco, de Caracas del 3 de, de febrero de 1989, Ureña 28 de marzo 1989 y San Pedro Alejandrino Santa Marta el 6 de marzo de 1990. Aparece el libro justo en el momento en que Colombia acaba de aceptar una puñalada, como lo ha llamado el propio canciller Burelli Rivas a Venezuela y a su candidato con la candidatura como secretario general de la OEA en la persona del propio presidente Gaviria Trujillo, Gaviria Trujillo la cual ha resultado victoriosa por el apoyo desemborosado del Departamento de Estado de los Estados Unidos con la colaboración entre Bambalinas en la sobra aludida por Bolívar en su famosa sentencia de Carlos Andrés Pérez. Ante la incapacidad de y desidia y aún complacencia de una dirigencia política y económica que ha permitido a Colombia lograr sus objetivos expansionistas en Venezuela bajo la mal llamada integración binacional, bien vale la pena recordar lo que he dicho por los dirigentes conservadores colombianos Lavriola Gómez, con cuyas palabras se abre el libro de Ángeles y se cierra como un epígrafo del último artículo. Si un país se presenta en todo momento, dispuesto a ceder, listo a entregarse, si no tiene más tesis que la conciliación en todo trance, si no tiene más palabras que la fraternidad, aun cuando haya recibido los mayores agravios, ese país está destinado a desaparecer a espaldas del derecho internacional. Y también a espaldas de la historia, agregaríamos ante las laudatorias alabanzas, de Gaviria Trujillo pronunciadas por nuestro vicecanciller Roy Charderton él un chavista ahorita Roy Charderton Matos en Washington por Maruja Terre ex asesora de la Cancillería y por el propio Burelli Rivas en su melosa carta que los propios medios colombianos han calificado de la más Laudatoria entre todas las recibidas luego de la elección en la OEA de este Gaviria Tujillo. ¿Qué tal? Lleras Camargo y la exaltación del magnicidio. Vivía en Colombia bajo la presidencia de Alberto Lleras Camargo, primero en los años 40, tras la renuncia del presidente Alfonso López Pumarejo, y en 1959, cuando ascendió al solio de Nariño. Con el voto de los liberales y conservadores después de, del Pacto de Vinodor. Al término de su primer periodo, producida por la división del liberalismo, ganó la presidencia el conservador Mariano Ospina Pérez. Pues bien, como señalaba Ángel, a pesar de su estirpe venezolana por la sangre de los Camargos, Alberto Lleras no pudo ocultar su antibolivarianismo cuando un artículo publicado. En el tiempo de Bogotá en 1931, calificó de blancas las manos de los que atentaron contra la vida del libertador en la noche septembrina de mil o, mil, eh, puso aquí en 18, 1928, pero es 1828. Pero ya advierto en el escrito de Geras Camargo algo más que una tendencia antibolivariana, la exaltación del intento de magnicidio. Como fuente de inspiración del liberalismo colombiano, ¿qué importa? escribió que la noche septiembre se calumnie y se denigre en los manuales de la historia nacional para los niños de las escuelas. De allí arrancó toda la vida constitucional de Colombia. De allí, con los sables y puñales de la conjura, se estaba dictando el código democrático de la República de Colombia. Es decir, con una traición. No se olvide que entre los conspiradores se hallaba Francisco de Paula Santander, padre putativo del liberalismo, y Mariano Ospina Rodríguez, fundador del Partido Conservador de la Nueva Granada. Crónicas de, la gra... crónicas de grata lectura. El doctor Angeli no trata de entregarnos una obra de investigación histórica ni jurídica. Él llama a todos los artículos como fueron apareciendo en la prensa diaria crónicas. Podemos aceptar el término en cuanto al libro de los agravios. Es de fácil y grata lectura para un vastísimo sector de lectores que, sin duda alguna, cultivará, aunque por diversos motivos, tanto en Venezuela como en Colombia. En cuanto al pasado remoto, al que dedica solo las primeras 30 páginas, se le podría formular algunas precisiones y aún correcciones, muy pocas, por cierto como el que el nombre del Golfo de Venezuela apareció en 1504, sino en 1500, pues el portulado o mapa de Juan de la Cosa en el que aquel nombre aparece fue terminado en el puerto de Santa María en el año de 1500. También corregiremos la fecha de negociación Toro a Costa, las cuales tuvieron lugar en 1844 a 1845. Y nos dejaríamos pasar la oportunidad de señalar la primera falsificación hecha por los neogranadinos, la del expediente de Sinamaica 1790-1792, presentado por Fermín Toro, mutilado y truco, sin la fundamental acta de Sinamaica del 1 de agosto de 1792. Así, precisamos el embrollo del acta de aclaración de París en 1886, de la que ha nuestro juicio no se concluye, como cree Angeli, que el gobierno de la monarquía española se le dieron facultades de árbitro arbitrador. Son detalles que se pierden en la voluminosa y fundamental obra que llamamos el libro de los agravios. Agravios no territoriales. Por supuesto, los agravios de Colombia a Venezuela en materia territorial están cuidadosamente registrados por el doctor Ángel, pero con aquellos incluyó otros muchos de los más variados índoles, como el proyecto de llevar el oleoducto colombiano de Caño Limón Arauca por territorio venezolano, tema que se encontró acertadas críticas en los sectores responsables del país en 1988. La invasión de indocumentados hoy ilegales, la presencia de reservistas colombianos en nuestros estados fronterizos, particularmente en el Zulia, los secuestros de ganaderos y empresarios venezolanos en general a lo largo de la frontera, los, es, los ataques a nuestros puestos militares, la agresión del Calda y otras naves de guerra colombianas en agosto de 1987, el contrabando de gasolina, hasta la penetración de la droga, incluyendo su... Introducción por medio de las remesas de flores. Son todos temas de pertinente actualidad. Los agravios de Colombia en materia de cuidados registrado por este Ángel Tiene otras, otras cositas más aquí que, que él no toca, pero no importa. No lo voy a tocar yo. En verdad, vamos a continuar con terminando con esta lectura. véase postdata, la polémica suscrita en 1800. 1988, sobre el proyecto oleoducto. Ajá, esto sí tengo que decirlo. Colombia, cuando vino Chávez, apenas comenzó Chávez, le propuso pasar el oleoducto de Caño Limón, pasarlo por Venezuela. De nuevo, menos mal que Chávez no cayó en la trampa. Ok, repito, la polémica suscitada en 1988 sobre el proyecto oleoducto, el proyectado oleoducto, ahora, ya no trata solo de Caño Arauca, sino del que está li licitando para sacar el petróleo de Cusiana, Cupiana y otros yacimientos descubiertos en el Casanare. Los más importantes hallazgos de oro negro, después de los, de los de Alaska, ya se ha adelantado Alberto Quiroz Corradi a propiciar que se le dé salida a ese petróleo colombiano por territorio venezolano. Alberto, este Alberto Quiroz Corradi fue uno que después que se salió, ese estuvo en la, en la PDVSA que fue, digamos que lo votó Chávez, en, antes de la huelga petrolera y del 11 de abril. Y este luego hizo una compañía petrolera en Colombia que terminó quebrándola y estafándola y se, y se fue de Colombia. Esta, esta joyita. Bueno, él quería que pasara por ahí porque a ellos no les importa. A ellos lo que les interesa es los negocios. Ese es el verdadero imperio. Les recomendaría que releyera en el libro de los agravios la polémica suscitada en Venezuela en torno al proyecto oleoducto colombiano. Las razones entonces expuestas en función de los intereses económicos, políticos y estratégicos de Venezuela, que desenca desencajan sacar el petróleo colombiano por nuestro territorio, tanto al lago de Maracaibo como al. El de palito, justo a nuestra más importante base naval, adquieren hoy mayor validez. Es justo, es asunto al que dedicaremos en otra oportunidad de especial atención porque a nuestro juicio la elección de Gavidia Trujillo tiene que ver con el interés de los Estados Unidos por el petróleo del Casanare y además estar alerta ante las presiones que preveemos serán ejercidas sobre Venezuela. Por el momento invito a leer debidamente el libro de los agravios que desnuda las ambiciones de Colombia sobre el territorio venezolano. Bueno, como ya les dije antes, este libro lo pueden bajar gratuitamente de la página abajocadenas.com, que es interesante que lo tengan aquellos que quieran hacer consultas de lo que es las relaciones entre... Los dos estados, Venezuela y Colombia, que en lugar de ser los hermanos que tanto han predicado los politiqueros hasta el día de hoy, lo que siempre en estos 200 años, lo que se ha demostrado de hecho es todo lo contrario. Bueno, hasta aquí mi comentario sobre este capítulo más de los agravios de Colombia a Venezuela. Que pasen buenas tardes.